felices de haber logrado que en esta última sesión del año, pero la primera que me toca presidir, hayamos tenido el quórum necesario, también hayamos logrado los consensos necesarios para aprobar más de 15 leyes que se aprobaron hoy, se ratificaron también 10 decretos del Poder Ejecutivo que significaban aumento en la escala salarial de distintas entidades y distintas reparticiones y organismos de la Administración Pública Provincial. La verdad que muy auspicioso el día de hoy, muy conformes con cómo se desarrolló el clima en el que se desarrolló la sesión, y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Y que planteamos desde el día número uno, que íbamos a trabajar con los consensos, que íbamos a abrir las puertas de la legislatura, que íbamos a escuchar a todos los bloques. Ayer en labor parlamentaria se tuvieron en cuenta numerosos proyectos de bloques minoritarios que hasta ahora no se habían tratado. Y bueno, esto también ayuda, porque yo digo que los consensos se logran con mucha generosidad y con mucha humildad. Y nosotros vamos a trabajar en ese sentido, vamos a trabajar con todos los bloques políticos. Por eso yo les agradezco a todos que hoy hayan estado presentes, que hayamos podido trabajar seriamente en las cuestiones que nuestra provincia necesita y en proyectos de ley muy importantes para nuestra provincia. Así que, bueno, feliz de estar hoy con todos los diputados que me acompañaron. Y bueno, espero que esta sea la primera sesión de muchas que vamos a trabajar juntos y que vamos a consensuar los temas que realmente a la gente le interesan y que están en la agenda de la gente, y es hacia donde nosotros tenemos que mirar, que estemos todos en un mismo camino, porque todos tenemos el mismo objetivo, que es el bienestar de nuestro pueblo. Simplemente que por ahí no coincidimos en algunas metodologías o ideologías, pero lo que tenemos que coincidir es que todos juntos tenemos que trabajar para la gente.